una horita al inicio de la carrera, y bueno, bastante matoma, pero a nivel de medida ya bastante parecidos, ¿eh? Perfecto. Sí, porque cuando llego aquí al punto que me molestaría un poco. ¿Y con esto qué, medalla ya o no? Esto sí, de hecho te lo hacen de té también. 5 días después de la lesión, y si me llegan a decir que con todo el tratamiento que hemos hecho, tanto a nivel médico como a nivel fisio, podríamos andar completamente bien y completamente normal, no me lo hubiera querido. 7:30, locos, y estoy más nervioso para arrancar el directo y que nos funcione bien el internet, el modem, bueno, todo lo que os estuvimos enseñando ayer en el unboxing del canal de BH, link aquí abajo y link aquí arriba, que no por el propio tobillo. La verdad es que sé que muchos estáis preocupados, pero después de pasar la revisión médica aquí sin problema y que me hayan visto Isma, que ya me había visto en Barcelona, y los otros dos fisios que tenemos aquí en Más Que Bici, hostia, la verdad es que miedo ninguno. Cosas pueden pasar siempre, pero... Y para todos los que me habéis dicho estos días, prudencia, vigila, tal. Sé que no me creéis, porque sé que os pensáis que el jabalí está loco, pero de verdad, si no estuviera 100% seguro de que, como os decía, que pueden pasar cosas, etcétera, pero de que entre el taping, entre la recuperación y entre cómo está el tobillo ahora, tanto por lo que han dicho los médicos como los fisios, pues que la cosa es segura hacerla, no lo haría. Sé que no me creéis, pero en momentos así, quien tiene que tomar la decisión siempre es el propio deportista, en este caso yo, y eso sí, sé que muchos pensáis, hostia, esto la gente tal, mal ejemplo. Yo creo que mi cometido aquí no es dar ejemplo, sino hacer las cosas que me salgan del corazón, y eso sí, avisaros de que si alguna vez os pasa esto, lo más prudente es primero ir al médico, luego pruebas y luego incluso quedarse en el sofá. Pero como yo no soy así, pues tengo que hacer lo que me pida el corazón, eso sí, con cabeza. Venga, vamos para allá. Me pongo la mochilita. Aquí atrás tenemos el módem y en 5 minutos empezamos el directo, loco. ¡Vamos! Ya estamos aquí. Ya estamos aquí 100 gandules por la mañana in the morning, que nos hemos despertado. Bueno, vamos a contar un poquito lo que estamos haciendo. Ahora os presentaremos a Evita, ahora os presentaremos la carrera, ahora os presentaremos hacia dónde estamos yendo, porque estamos yendo hacia el starting line. Las salidas son entre las 8 y las 8 y media y a nosotros nos han puesto en el grupo A, es decir, en el grupo de los pros. Señal que no saben quiénes somos. ¡Ay, madre! Venga, vamos para el grupo A, que ya están por aquí. Caída del día. Dale, dale, voy bien, voy bien. Oh. Primera caída aquí, a la que tocas raíz o a la que tocas piedra mojada, te vas al suelo con mucha facilidad. Ahora mismo, la mejor señal de que el tobillo está recuperado es que jabalí runner, ¿eh? Fijaos por donde venimos. Yo ya no podía más, no podía aguantar el ritmo. Graveando. Ok. Y me ha tocado poner pie al suelo, 2600 metros, y fijaos, que andando prácticamente voy al mismo ritmo que los que van pedaleando, y casi que he preferido poner pie al suelo, respirar un poco, porque ya veis que técnicamente incluso es bien jodido. We'll be right back.
poco de Titanic, va. Va a hacer un poco de Kate Winslet en Titanic, más conocido como Titanic. Y aquí, a nuestra derecha, ¡buah, chaval! Momento Decla, momento emoción. Lago a la derecha y mirad a la izquierda, ¿eh? Mirad, mirad, es que venimos de abajo del todo. Hemos subido un desnivel de 1000 metracos. Veníamos de 1000 kini. Estamos ahora en 2600. Cada vez que vemos un fotógrafo, le damos nuestra mejor versión. Y aquí, ¡buah, chaval! Hemos venido a disfrutarlo, hemos venido a gozarlo, hemos venido a sentirlo. Madre mía, me estoy orgasmando encima. Me he hecho un orgasmo encima que no sé cómo. He mojado toda la braga. Vamos para allá. Y aquí se acaba la decla y cortaremos con un 3, 2, 1, bajadita de la muerte. Acá tenéis un poquito de descripción, un poquito de narración del jabalí que está bajando y está ni contra zarpado. ¿Viste? De repente vio una de derecha, ¡ah, carras! Clavó freno, vio una de izquierda, se fue para la derecha y ahora en lugar de argentino aparece Luis Moya, ¡arras! ¡Sasar! Curva derecha, clava freno, saca la pata, ¡epa, epa, epa! ¡Derrape! ¡Sigue vivo! ¡Por abajo, Carlos! ¡Por Dios, Carlos! ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Yepa, yepa, yepa, yepa! Le estamos gozando, le estamos sufriendo, le estamos disfrutando en vivo y en directo en Radio Caracol. La que vive, la que siente, la que narra. Radio Caracol para ti, para mí, para la mamá, para la abuela, para la anciana. ¡Uy, uy, uy, uy! Hemos salvado bien. La anciana que tiene el tobillo como el jabalí ahora mismo. Clava de derechas, sale a la luz y pa, 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 pa. ¡Mira vos! ¡Qué vistaca! ¡Lo están gozando, lo están sufriendo, lo están disfrutando! ¿Estás bien? Hostia, te he visto volar, ¿eh? Uf, estás bien seguro, ¿eh? Vale, levántate tranqui. ¿Seguro? No, no, sí, sí. No te has hecho nada, ¿eh? Vale. Venga, bien, Evita. Hasta con estilo te caes. Hasta con estilo te caes, jodida. Mirad, 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 qué subidita, loco, o sea, zona más técnica del día, y aquí, venga, pero dejamos pasar a estos, ok. Oh, how are you doing? I'm fine. So far, really so good. Fine. Yeah. Wow, what a crazy climbing, right? This is the best. Yes. One of my best. That's it, that's it. Vamos para allá, me lo pongo yo. Venga, me pongo otra vez el de esto y vamos para allá. What means finish or die? Achieve or die? Maybe. I don't know. We'll have to ask Valenti San Juan and Eva Garrido, who will be arriving now. What does actitud mean? Eh? Actitud or die? What does actitud mean? Vamos! Venga! Screams of delight on the finish line. No time to answering your question. Ya estamos en la habitación. Que diréis, menudo corte más brusco. Estamos reventados. Conclusiones. Punto número uno. Tobillo, perfecto. Punto número dos. Mira, mañana estrenamos la equipación de Se la Tormenta, Beat the Fucking Storm. Entonces, link aquí abajo que ya la tenéis disponible en la shopping. Punto número tres. El Twitch ha ido brutal. Mañana a las 8 de la mañana os esperamos a todos. Link aquí abajo a mi canal de Twitch que, joder, al final... casi 30.000 personas en total viéndolo, ha sido brutal. Pero para poder hacerlo tengo que llevar encima un módem que pesa 4 kilacos, no quillacos, no quilates, kilacos. Qué suerte que hoy en la parte central de la etapa, cuando venía la etapa madura, Evita me miró y dice, ¿quiere que lo coja? Yo quería ser galán y decir que no, digo, ¿qué hago? Trata de arrancarlo.
Pero bueno, espero que liken al videaken, que lo hayáis pasado muy bien. Las tres caídas no han tenido consecuencia, solo que a Evita se le ha partido la patilla de cambio y ahora se la están cambiando, suerte que llevábamos una de repuesto. Y nos quedan cuatro etapas más. Van a ser duras porque me cago en 10, 2.500 metros de desnivel cada día. Cágate, lorito. Sobre todo esperemos que no pase como ayer que llovió y pase como hoy que ha hecho muy buen tiempo. Para mañana vuelven a dar lluvia, pero estas mismas bajadas, en lugar de estar slippery, están empapadas y nos podemos matar. Así que, in nomine Patris, et Filio, et Spiritui Santo.